Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a Fundación TV, y muchas gracias por participar en este nuevo directo. La jornada de hoy se engloba en una serie de actividades que se llevaron a cabo durante todo el mes de junio, tanto por IESIDE como por Abanca como por la Fundación. Estas actividades, de espíritu sostenible y de carácter lúdico, están relacionadas con el Día Mundial de los Océanos y el Día Mundial del Medio Ambiente. Estos coloquios, talleres, exposiciones virtuales que podéis ver en nuestra plataforma online, a Fundación TV, tienen como objetivo concienciar al mundo de la sostenibilidad del planeta y se encuentran bajo el lema Comprometidos por el Medio Ambiente y los Océanos. En el día de hoy contamos con una ponencia por parte de Tania Ballesteros Otero. Tania es bióloga y máster en biología marina. Trabajó en diferentes empresas, en diferentes campos, desde cultivos marinos, pasando por gestión de proyectos, incluso en estudios de calidad. En la actualidad, trabaja como personal investigador en proyectos financiados por la Xunta de Galicia, uno de ellos, centrado en el estudio de la biología, el estatus poblacional y la diversidad genética de la holoturia en la Ría de Vigo. En la ponencia de hoy nos hablará durante 30 minutos sobre el pepino del mar y su papel en el océano. Al acabar la ponencia, nos contestará a vuestras preguntas que podéis ir dejando en nuestra plataforma online. También en nuestro chat de la plataforma online podréis ver dos links. Uno de ellos nos lleva a una lámina divulgativa y otra a una encuesta que nos realiza Tania. Si veis este directo en diferido, van a estar en la descripción del vídeo. Muchas gracias y buenas tardes, Tania. Y cuando quieras, estamos deseando escucharte. Muchas gracias por la presentación, Eloy. Gracias a todos los que habéis sacrificado un día de playa y estáis al otro lado para aprender un poquito más de los pepinos y de su papel en el océano. Y también gracias a la organización por este tipo de iniciativas, por hacer que la ciencia no solo se quede para los científicos. Vale, entonces, dicho esto, vamos allá. Vale, los pepinos de mar son los animales de los mil nombres. El nombre más utilizado técnicamente en ciencia probablemente sea el de Loturia, pero hay diversidad de nombres comunes, como puede ser carayote, carallo de mar, cogombro, pepino de mar. Va a depender un poco, sobre todo a veces, de la situación geográfica. Pero luego también reciben otro nombre en función de partes específicas del cuerpo. Por ejemplo, las pardeñas serían los músculos longitudinales. Y también va a recibir otro tipo de nombres a un producto ya procesado, elaborado, como son pepán, presén o parche de mar. Los pepinos de mar estarían englobados dentro del grupo de los equinodermos. Equinodermo significa piel con espinas. Bien, y dentro de este gran de grupo podemos encontrar actualmente otros cinco. Dos de ellos más conocidos, como son los asteroideos, que serían las estrellas de mar, o los equinoideos, que serían los erizos. Pero hay otros tres que también pertenecen al grupo de los equinodermos, que serían los crinoideos, conocidos más comúnmente como lirios de mar, ofiuroideos, que serían ofiuras o estrellas frágiles, y por último, pero no menos importante, los pepinos de mar. Aunque entre ellos parecen bastante diferentes, todos tienen unas características en común, ¿vale? Presentan todos un endoesqueleto calcáreo. ¿Qué es un endoesqueleto calcáreo? Vale, pues seguramente, si no lo habéis visto ahora que os fijaréis, lo vais a ver, en la ribazón de las playas muchas veces podéis encontrar esta estructura calcárea, que simplemente es como el esqueleto del erizo una vez que muere. Además, todos presentan un sistema acuífero, que es un mecanismo hidráulico que con unos pies denominados pies ambulacrales que utilizan pues tanto para capturar su presa, para la locomoción y para otro tipo de funciones. Todos tienen una simetría radial y una respiración dérmica y branquial. No son branquias exactamente, sino unas estructuras o unos órganos especializados en la respiración. Los pepinos de mar tienen fama de muy feos, pero os muestro aquí este ranking de belleza para demostraros que no es así. Hay para todos los gustos. Por lo menos originales son bastante. Hay alguno transparente, por ejemplo, que deja ver sus encantos en el interior. Hay la versión un poquito más folclórica con lunares, con colores intensos. Incluso hay una especie que es bioluminescente que nos han encontrado hace poco en la fosa de las Marianas. En cuanto al crecimiento,
Hay de todos los tamaños. Tenemos pepinos de mar que miden escasos centímetros, sin apta maculata, que puede llegar a medir incluso 3 metros. Sí, un pepino de 3 metros. El crecimiento varía mucho, igual que la longevidad de unas especies a otras. Normalmente el crecimiento suele ser bastante rápido cuando son juveniles, pero luego se ralentiza. Por ejemplo, el cucurus cabra puede tardar 3 años en alcanzar un tamaño comercial, pero cucumania frondosa puede tardar más de 10 años. Longevidad, lo mismo. Hay especies que viven 5 años y otras que viven 20. Va a depender del tipo de especie, del hábitat en el que se encuentre, etc. En cuanto a la morfología, como vimos en el ranking de belleza, hay diferentes formas de los pepinos, pero en general todos se caracterizan por tener una corona de tentáculos y un cuerpo más o menos alargado. Puede ser más o menos, exactamente, más o menos alargado, cubierto de estos pies que os llamaba antes, que se llaman pies ambulacrales. La corona de tentáculos va a tener tentáculos diferentes, ramificados, peltados, pinnados, en función del tipo de alimentación que vayan a tener. Y, como os dije, que todos tenían una característica común, los pepinos de mar también tienen endoesqueleto, pero este endoesqueleto está modificado a unas placas calcáreas, que son estas que os muestro aquí, que se llaman escleritos. ¿Por qué son muy importantes estas piezas? Porque de unas especies a otras pueden diferir bastante y nos ayudan a identificar especies. Hay escleritos que son en forma de ancla, otros en forma de estribo, los hay con placas perforadas, etc. Internamente, el pepino de mar también tiene órganos diferenciados, pero no os voy a masacrar con este tipo de nombres, simplemente que os quedéis que tiene una gónada, que sería el aparato reproductor, intestino, el ano, un árbol respiratorio y las bandas musculares, que son las que os decía que le llaman espartaña. Esto sería como veríamos los escleritos nosotros al microscopio, la verdad es que son bastante chulos. ¿Y por qué remarco los escleritos? Esta noticia lo vais a entender. Es una noticia reciente, si no me equivoco, justo del 5 de mayo de este mismo año, donde nos dice que hubo un sorprendente hallazgo de pepinos de mar en el Templo Mayor. El Templo Mayor se encuentra en Ciudad de México, o sea, muy de mar no. En una expedición arqueológica encontraron una ofrenda que se le había hecho a una diosa de la fertilidad. En esa ofrenda había restos de conchas, o sea, de diversos moluscos que ofrecieron, y también encontraron restos de escleritos. Gracias a ese hallazgo pudieron identificar que hace 550 años habían hecho como ofrenda a Isosticopus fuscus, esta especie de pepino de mar. Ahora vamos con una de las características que pueden tener. Como yo le digo muchas veces a los niños que nos vienen a visitar al centro, bonitos, en concreto estos igual no son, pero tienen unos superpoderes que les hace que tengan algo especial. Por ejemplo, la Loturia forscali, igual que y otras tantas, tiene la capacidad de expulsar los túbulos de Cuvier. Los túbulos de Cuvier, parece que estoy hablando en chino, serían estos filamentos blancos que expulsa cuando se ve amenazado o ante situaciones de estrés. ¿Para qué lo hace? Pues para esta pobre nécora quede petrificada. Entonces, mientras tanto, ellas pueden huir a su velocidad o esconderse. Otro de los superpoderes que presentan es la capacidad de autoevisceración. De igual modo, cuando se ven amenazados o ante condiciones de estrés, pulsan sus vísceras. Y sé que es un poquito desagradable. Pero lo que hacen es expulsar parte del intestino, o sea, el intestino, el árbol respiratorio, incluso parte de las gónadas, y os preguntaréis para qué lo hace. Pues lo hace para que el depredador, por ejemplo, una estrella de mar, se entretenga comiendo eso y mientras ellos puedan ponerse a sal. Además de estos superpoderes, incluso tenemos mutantes dignos de uno de los cómics de Marvel. Pues encontramos una Loturia forscali hasta con dos cabezas. Vale, cada una de estos sería una corona de tentáculos, que no es lo normal. Continuamos, y esta parte sí que es muy importante para que luego podáis entender el papel que tienen en el ecosistema. Vale, como os dije, el tipo de tentáculo va a determinar qué alimentación va a llevar a cabo. Se coloca más o menos en dos tipos de alimentación.
Tenemos filtradores y detritívoros. Filtradores serían aquellos que se alimentan de partículas en suspensión que hay en la columna de agua. Y detritívoros serían aquellos que se alimentan de materia orgánica, de bacterias, de cianobacterias, de diatomeas, que hay en el sustrato, en el fondo marino. Lo que hacen, por ejemplo, esto es que os muestro aquí en la imagen, cuando se alimentan no seleccionan, dicen, ay, una bacteria, me voy a comer esta bacteria. No, lo que hacen es ingieren todo lo que hay, o sea, tanto el sustrato como, como la materia orgánica. Como veis en la foto, hay parte donde se ve que ya han comido y parte que todavía no han comido. Y esto sería un intestino de uno de ellos, en el que se puede apreciar que dentro del intestino lo que sobresale es arena, piedritas a veces, conchas, etc. La manera que tienen de alimentarse, aquí por ejemplo en esta le echamos un poquito de pienso y como veis con cada uno de esos tentáculos lo que hace es uno a uno en la boca. Vale. Vamos a pasar a la parte de la reproducción. Si yo os muestro esta foto, probablemente ni vosotros, ni yo, ni un vidente, seguramente, sepa decirnos si es un macho o una hembra, ¿vale? No tienen dimorfismo sexual así a simple vista. Para saberlo tenemos que esperar al periodo de puesta. Y bien, o abrirlos, que entonces, por ejemplo, esta especie, el macho tiene las gónadas, que es el órgano reproductor, de color salmón, y la hembra los tiene de color naranja. O esperar a otra técnica menos invasiva, que sería esperar a una puesta natural en la que vemos cómo expulsa el esperma a la columna de agua, que sería de color salmón, o los huevos de color naranja. Si quisiéramos saber en otro periodo cuándo están maduros o qué sexo tienen, tendríamos que recurrir normalmente a técnicas histológicas, ¿vale? Pero bueno, ya no me voy a centrar en eso. Bueno, ahora voy a poner este vídeo para que veáis cómo es la reproducción. Aquí lo veis. Aunque parezca raro, cuando un pepino de mar comienza a hacer la cobra, es una señal positiva, porque quiere decir que está receptivo. Lo que hacen es elevan la parte anterior del cuerpo y empiezan a hacer contorneos así bastante sexys, y como veis, se le aprecia como una fumarola o un hilo blanco. Eso es el esperma, que está expulsando a través de un gonoporo, que es un agujerito que tienen en la parte anterior de la cabeza. Esto lo que va a hacer es que una vez que el macho libera el esperma a la columna de agua, la hembra va a empezar a detectar esas sustancias y entonces va a expulsar sus huevos, produciéndose de este modo el fenómeno de la vida. Vale, aquí este sería un huevo de esta hembra de color naranja, y lo que tenemos, estos puntitos muy pequeñitos que tenemos alrededor, serían espermatozoides luchando por ser los ganadores. Esto sería como la reproducción más común, pero no es la única. Hay algunos pepinos de mar que son hermafroditas y hay otros incluso que son con fecundación interna y que expulsan a sus crías ya formadas. Pero los que tienen la reproducción que os acabo de mostrar normalmente sigue un desarrollo larvario. No os voy a bombardear con nombres científicos, técnicos o frikis, como lo queráis llamar, porque creo que no es necesario. Simplemente saber que una vez que el huevo se fecunda, hay una serie de divisiones y va a llegar a una larva, llamada X. Esa larva, la característica que tiene es que nada en la columna de agua. Esa larva va a sufrir una serie de cambios hasta llegar a otro tipo de larva, que para los amigos la podemos llamar barrilete. Y esta larva va a ser un poco como la fase más crítica, porque es la encargada que va a pasar de nadar en la columna de agua a sentarse en el fondo, para dar lugar a la última larva, que sería esta que os muestro aquí, que sí que ya tiene una apariencia un poco más parecida a un pepino de mar. Pero la reproducción sexual no es la única. Además de reproducirse sexualmente, también lo pueden hacerse asexualmente. Este experimento me pareció muy chulo y yo creo que lo podéis ver de forma clara. Es que le pusieron una goma elástica alrededor del pepino. Esto es un único pepino. Y en unas cuantas horas empezó a retorcerse y se separó en dos. A los dos días no había cicatriz alguna. El tegumento había cicatrizado perfectamente. Y en otro estudio, por ejemplo, de Isosticopus fuscus, vieron que en tres meses
habían, o sea, no solo que habían curado sus cicatrices, sino que habían regenerado la parte que le quedó en el otro lado, ¿vale? Y la supervivencia, por ejemplo, en el último estudio fue entre un 98 y un 100%. Para que luego no digas que no tienen superpoderes. ahora vamos al quid de la cuestión, que es su papel ecológico en los ecosistemas. Bien, los pepinos de mar, por su comportamiento y biología, tienen importantes efectos en los procesos físico-químicos de los ecosistemas y en su estructura. Las funciones que desempeñan son las siguientes. Uno, contribuyen a la salud de los sedimentos a través de la bioturbación y limpieza del sedimento. Reciclan nutrientes, influyen en la química del agua, refuerzan la biodiversidad a través de asociaciones o de uniones con otras especies y forman vías de transferencia de energía entre la cadena trófica. Así a lo mejor os suena un poco raro, pero bueno, intentaré explicaros cada punto para que lo podáis entender. La bioturbación significa reelaboración, agitación o mezcla de las capas de sedimentos, pero gracias a organismos, ¿vale? ¿Cómo lo consigue el pepino? Muchas especies de pepino se entierran totalmente o parcialmente. Así lo que están haciendo es revolver y no hacer que se capee ese sedimento. También colaboran gracias a su tipo de alimentación, como os he indicado antes, y por sus desplazamientos por el fondo. Esto va a hacer que aumente la permeabilidad de los sedimentos, su contenido en agua, o sea, consecuentemente su contenido en agua, va a afectar a la composición de las partículas y a las tasas de remineralización. No vamos a entrar en detalle, simplemente, ¿qué consecuencias puede tener esto? Bien, pues va a aumentar la concentración de oxígeno, ¿vale?, al airear el sustrato, consecuentemente va a mejorar la producción primaria y va a mejorar la biodiversidad y biomasa infaunal. ¿Qué quiere decir infaunal? Son las pequeñas especies que viven en ese sustrato. Limpieza. ¿Por qué decimos que los pepinos de mar limpian el fondo? Porque ingieren sedimentos ricos en materia orgánica, pero realmente luego lo que expulsan, sus heces, son bajos en contenido orgánico. Sería como la versión oceánica del vermicompostaje. Vale, el vermicompostaje lo que hace es la obtención de compost gracias a la acción digestiva de las lombrices, de restos de comida o de materia orgánica. Bueno, para que entendáis un poco el símil en qué consiste. El reciclaje de la materia orgánica es una de sus principales funciones en el ecosistema, especialmente en ambientes de arrecife, de coral, donde los nutrientes inorgánicos son escasos. Ahora, mediante un esquema sencillo, voy a intentar que os llegue a todos vosotros. Este sería el funcionamiento. Nosotros tenemos una productividad alta con muchas microalgas y bacterias. Es el momento que aparece el pepino. Una vez que aparece el pepino, dice, uy, me voy a poner las botas. Entonces, empieza a alimentarse de esto, bajando la productividad. Pero lo que entra, sale. Y sale en forma de nitratos y fosfatos. ¿Cuál es la ventaja? Que estas excreciones van a favorecer a la proliferación de los productores primarios, porque necesitan estos compuestos para poder proliferar. Vale, cerrando así de este modo el ciclo de los nutrientes. Vale. Bien. O sea, algunos estudios han demostrado, por ejemplo, tanto en campo como en acuarios, que las comunidades de microalgas bentónicas habían aumentado la productividad en presencia de pepinos de mar. También han visto que una sobrepesca de una de las especies de Holoturia afectó a la productividad y al crecimiento del pasto marino, que sería lo que os puedo, la imagen que veis al fondo. Y todo esto que os acabo de explicar del reciclado de nutrientes normalmente hace más referencia a los pepinos que tienen una alimentación detritívora. Pero se piensa que los filtradores actuarían del mismo modo, puesto que también liberan amonio. Pero sí que están menos estudiados porque no tienen tanta importancia comercial. Otro de las maneras que, o sea, de la importancia que tiene en el océano es porque influye en la química del agua. Así un poquito de repaso, que seguro que todo eso suena, pero si acaso algún despistado. La escala del pH es una escala que mide la acidez del medio. Vale, de 0 a 7 sería un pH bajo y habría y un medio ácido. De 7 a 14 sería un pH alto y un medio básico o alcalino. ¿Vale? Tenéis ahí algunas muestras, o sea, para que veáis más o menos la acidez que presentan, ¿vale? El limón tendría una acidez de un 3,
y, o sea, un pH de 3, mejor dicho, y el amoníaco, que es importante, tendría uno de 12. Ahora veréis el porqué. Por desgracia, sabemos que los niveles de CO2 en la atmósfera son bastante importantes. Y aún por encima, este CO2 tiene la capacidad de disolverse en el agua de mar. Al disolverse, ¿qué provoca? Que el pH baje. ¿Qué quiere decir que el pH baje? Que sea más ácido. Produciendo así, o sea, este proceso sería lo que llamamos como acidificación oceánica. Vale, esto por un lado. Ahora vamos por el otro lado. Los pepinos de mar, como dijimos, ingieren tanto su materia orgánica como el sedimento. Vale, en ese sedimento van arenas de carbonato, ingeridas, que se ingieren por los pepinos y se disuelven parcialmente, ¿vale?, en el intestino. Y esto, junto con el amoníaco que liberan, recordemos que el amoníaco tiene un pH de 12, provocan el aumento del pH, o sea, que hacen que sea menos ácido el medio. Por lo tanto, podemos decir que la actividad metabólica de los pepinos de mar puede ayudar a amortiguar los efectos de acidificación, que es uno de los efectos más importantes que están ocurriendo con el cambio climático. Por lo tanto, en base a esto, varias especies de pepino de mar pueden aumentar la alcalinidad del agua a través de un proceso de digestión y liberando amoníaco. Si esto no solo beneficia a que el medio es menos ácido, también beneficia a aquellos organismos que viven en él que necesitan calcificar, como pueden ser los corales y las algas calcáreas. La cuarta función que habíamos visto era la de las relaciones y asociaciones con otras especies. Aquí vamos a definir simbiosis atendiendo a la definición clásica que nos dice que sería cualquier tipo de asociación entre dos especies diferentes. ¿Vale? Simbiosis significa vivir juntos. Dentro de simbiosis podemos diferenciar tres grupos. Mutualismo, en el cual en esa asociación ambas especies se verían beneficiadas. Podemos diferenciar otro que sería comensalismo, en el cual una de las especies se ve beneficiada y la otra ni va ni viene, o sea, no tiene problema alguno. Y luego estaría el parasitismo, en el que una se ve beneficiada y otra se ve perjudicada. Vale, pues habría hasta 9 grupos grandes de simbiontes que dependerían de los pepinos de mar. Además de los beneficios directos que tendrían estos simbiontes, estas relaciones actúan para aumentar la biodiversidad total del ecosistema. Ahora vamos a ver un poco qué tipos de relaciones nos podemos encontrar. No os asustéis con esta tabla. Vale, aquí serían todos los simbiontes que se encontraron en pepinos de mar, igual que aquí. Y al lado sería todas las especies de holoturias donde se encontraron simbiontes. Vale, solo quedarnos con que hay 9 grupos, o sea, que son simbiontes de los pepinos. Hay protozoos, platelmintos, que serían gusanos planos, anélidos, moluscos, crustáceos, equinodermos y una familia de peces llamada Carapidae. Aquí tenemos a nuestros comensales. Por ejemplo, aquí tenemos el cangrejo arlequín, que vive, es ectocomensal, es decir, que vive sobre la piel del pepino. Tenemos un gusano de escamas. Incluso hay pepinos que son comensales de otros pepinos, porque sí, esto, aunque parezca unas lombrices, son pepinos. Ahí, a todos los gustos. Y luego tenemos aquí otro grupo de equinodermos, que serían las ofiuras, que también viven, o estrellas frágiles, que también viven en compañía de los pepinos de mar. Los pepinos lo que les proporcionan es un refugio contra otros depredadores y una fuente de alimento. Además de eso, por ejemplo, en una especie de gasterópodo se encontró que necesitan del pepino para desovar y así para hacer sus desoves, con lo cual el pepino sería fundamental en su ciclo de vida. A veces la pelea por encontrar un pepino donde protegerte es tal que se han descrito comportamientos territoriales entre cangrejos y algunos camarones por hacerse victoriosos con la casa del pepino. Y para terminar, decir que mucha de esta atracción viene dada por unos compuestos químicos que pueden tener los pepinos, que es como los utilizan realmente contra la depredación, pero los simbiontes, al ver que van a estar protegidos de la depredación por estos compuestos, deciden pues vivir a expensas de los pepinos. En cuanto a los comensales, que serían aquellas especies que viven en el interior de los pepinos, bien en sus órganos o en fluidos corporales. Normalmente suelen escoger el tracto digestivo. ¿Por qué? Porque así tienen una vía de entrada y salida fácil, que sería a través del ano.
Y como veis en la imagen, precisamente el pez muy pequeño no es. Bueno, pues cuando ve amenaza, se mete dentro del pepino y ahí permanece. Y entonces le proporciona eso, refugio, ¿vale? Contra los depredadores. Los peces perla, que son estos, esta familia que os he comentado, despiertan interés porque como es como una relación muy estrecha en la que han desarrollado incluso adaptaciones de su boca, de las mandíbulas, para poderse agarrar al pepino. Se han llegado a encontrar también parejas dentro o sea, parejas de peces perla dentro del pepino, con lo cual puede interferir también en la reproducción de estas especies. Pero ahí sí que puede haber un poco de diferencia, o sea, hay alguna, dentro de esta familia hay como dos géneros, ¿no?, que genera controversia, porque hay algunos que sí que hacen daño o que provocan pequeñas lesiones en los tejidos y en los órganos del pepino de mar. Vale, entonces ahí estaríamos hablando del parasitismo, que es el siguiente paso. Igual que los comensales, hay endoparásitos y ectoparásitos, viven fuera o dentro del pepino. Endoparásitos suelen elegir también el tracto digestivo y ectoparásitos se han encontrado hasta 33 especies diferentes. Hay un platelminto, que es un gusano plano, que lo que hace es nadar por el intestino a su antojo y luego se reproducen en líquidos corporales. Por lo tanto, también su ciclo de vida dependería del pepino. Hay otros, un gasterópodo, que es el que os muestro en la imagen, que lo que hace es se fija a la pared del pepino y penetran hasta poder extraer sus fluidos corporales de los que se alimenta. Luego está el ejemplo de los peces que ya os comenté, ¿vale? Que pueden tener adaptaciones para poder extraer o desgarrar y anclarse a los órganos de los pepinos. Hay un cangrejo de guisante que vive en el árbol respiratorio, causando así atrofia del mismo. Y estaría la Holoturia atra, que en ella sí que vive un gasterópodo que entra como larva y queda allí hasta que se ve lo suficientemente crecidito como para poder salir. Por último, la última función que tiene dentro del papel en el océano es que son muy importantes en la cadena trófica, porque aunque para muchos de nosotros no son atractivos, sí lo son para distintas especies, para otras especies, ¿no? Hay 19 especies de estrella de mar que se alimentan de los pepinos, 17 especies de crustáceos, varios gasterópodos, entre ellos el caracol tritón, que como veis aquí se están poniendo las botas con este pepino, y también hay 30 especies de peces y mamíferos marinos, entre los que incluimos la nutria. Bien, como os dije antes, en el tema de la visceración, lo que hacen muchas veces es expulsar sus órganos para entretenerlos y así poder expulsar. Y lo que sí que no os comenté antes, que es interesante, es cómo pueden vivir sin sus órganos, cómo podemos vivir nosotros sin pulmón, ¿no? Porque ellos expulsan su árbol respiratorio. Vale, ellos consiguen hacer intercambio de gases y respirar a través de la piel. Y lo que hacen es, si eliminan el intestino y la gónada, o sea, el aparato reproductor, lo que hacen es, hasta que lo vuelven a regenerar, estar sin alimentarse. Por eso que son unos fenómenos. Vale, los pepinos de mar además presentan una vía importante por la cual la energía obtenida en los detritos pasa a las cadenas tróficas superiores, ¿vale? Mediante estos depredadores que presentan. Ahora, por si no me creéis todo lo que os acabo de contar, vamos a ver un vídeo del National Geographic donde os explica la importancia que tienen los pepinos de mar en el ecosistema. Es cortito.
Es un breve resumen de lo que acabamos de ver, ¿vale? Qué pesado, chicos, ¿vale? Ahora quiero que veáis que a pesar de la importancia y del papel que tienen en los océanos, estos titulares son más frecuentes de lo que a muchos nos gustaría, no solo a nivel mundial, sino también en España. Os los leo. El oro negro marino de México al borde de la extinción. El mercado negro de pepinos de mar en Yucatán. Saqueo de pepino de mar es una delincuencia organizada. En España, el pepino de mar, nueva gallina de los huevos de oro. Intervienen 340 kilos de pepinos de mar en un restaurante chino de Cádiz. Desarticulan una banda china en Cádiz que enviaba pepinos marinos a Avilés. Requisan 186 caballitos de mar y otras especies, entre las que está el pepino de mar, secas y protegidas a un local de Usera. Y por último, pepinos de mar, como hachís. Estos son titulares, ya veis, bastante habituales. ¿Por qué? Porque los pepinos valen para un roto, para un descosío. Se utilizan tanto para pienso como para pienso de pájaros, como cebo para pesca. Se utilizan en el mundo de la cosmética, se utilizan sobre todo en alimentación, que es el uso que más se le da, sobre todo en países asiáticos. Porque tiene unas características nutritivas muy importantes. Tiene un alto contenido proteico frente a un bajo contenido en grasas. Y además también son utilizados en la medicina tradicional, puesto que tienen diferentes compuestos que son reparadores de tejidos, antiarrugas, anticancerígenos, antioxidantes, antibacterianos, antivirales, antitumorales. Lo tienen todo. Por eso, en este vídeo que os muestro ahora, sí que vais a ver la situación actual de los pepinos, a pesar de su papel tan importante. ¿Por qué el pepino de mar es considerado un tesoro en China? Su aspecto no es agraciado. Su piel es muy blanda. Su cuerpo es alargado. Se asemeja a un gusano de 30 centímetros. Y sin embargo, el pepino de mar se ha convertido en objeto de ambición entre los pescadores. Su captura ha sido causa de muerte en operativos, así como detenciones. Además, es considerada depredación. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué es tan cotizado? El pepino de mar es un manjar muy apreciado en la cocina oriental. Su alta demanda comercial radica en el aprovechamiento de su músculo como fuente proteínica. Es considerado un manjar exquisito y presumiblemente afrodisíaco. Y eso no es todo. Aseguran que también tiene un alto valor medicinal. El olotúrido es empleado como medicamento por sus capacidades curativas en problemas renales, hepáticos, estreñimiento e impotencia. Además, lo consideran una cura contra el cáncer. Tiene gran valor económico en el mercado internacional, cotizándose un solo ejemplar hasta en 2.000 pesos en restaurantes de lujo. Esto ha llevado al aumento del mercado negro por parte de la mafia china, llegando a duplicar el precio que se paga por cada kilo de este animal. Yucatán es una mina de oro para extraer este producto. Pero el pepino de mar está en peligro de extinción. ¿Quieres contribuir para evitar su depredación? Comparte este video. Vale, por eso yo lo comparto. Ahora vamos a ver cuál es la situación actual en Galicia. En Galicia el pepino de mar empezó a explotarse en el 2013 mediante barcos que venían del Gran Sol a rastreros que lo traían como producto de descarte. Y es en 2015... cuando empieza a explotarse en nuestras costas por una cofradía de pescadores, la de Cangas concretamente. Se hizo un estudio previo de abundancia, pero se desconoció, bueno, eso os lo voy a contar un poco después. Quiero que veáis cómo ha aumentado la extracción de pepino en los últimos años y lo que ha supuesto esta, y la recaudación que ha supuesto. Así a modo curiosidad, deciros que normalmente el pepino se comercializa seco, ¿vale? Que es donde alcanza mucho más valor, puede llegar a valer entre 45 y 400 euros el kilo, según la especie. Eso es como los precios más normales, pero hay algunas que pueden llegar a los 3.600 euros.
Lo que os comentaba, en 2015 empezó a explotarse aquí en nuestras costas, por la cofradía de Cangas. Se hizo un estudio previo de un poco de la abundancia, pero se desconocían muchos aspectos biológicos de esta especie en concreto, que es la Loturia foscali. Entonces, se incluyó en el mismo plan que el erizo de mar, por el hecho de ser un equinodermo, exponiendo las vedas igual que el erizo, en este caso, pues de mayo a septiembre. Actualmente ya son 5 las cofradías que lo pueden extraer, y de ahí surge este proyecto. Vale, este proyecto surge como demanda del sector y de la propia Xunta para conocer un poquito más esta especie antes de adelantarnos un poco a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, de que cuando intentan regular un poco la gestión, pues ya es tarde, porque la sobreexplotación ya está muy. El proyecto es un proyecto financiado por la Xunta, en el que participamos tanto el CIM de la UVigo como el CIMA, la Cofradía de Cangas y ANFACO. El proyecto se llama Estudio de la Biología, Estatus Poblacional y Diversidad Genética de la Loturia en la Ría de Vigo. Desgraciadamente ya termina ahora en agosto. El objetivo general fue ampliar el conocimiento de esta especie en todos aquellos aspectos que resultaban más relevantes para dicha gestión. Y los objetivos específicos era determinar una medida biométrica fiable, porque los pepinos de mar lo que hacen es, tienen una capacidad muy importante de retención de agua, con lo cual el peso puede variar mucho de si tienen agua o no, y además se contraen y se distinguen. Entonces queríamos ver una medida que tuviese un poquito menos de error, un peso, una longitud, un volumen, lo que fuera. También quisimos estudiar el ciclo reproductivo, ver cuándo es la época de puesta, para así poder saber más o menos qué fecha sería o qué meses serían ideales para establecer una veda. Determinar la talla de primera madurez, porque eso nos va a servir para poder determinar también la talla comercial, porque lo ideal es que la talla comercial siempre esté por encima de la talla de primera madurez, porque así por lo menos asegurar que cada individuo ha dejado descendencia. Y también quisimos estudiar el crecimiento, ver cuánto tiempo tarda el pepino en alcanzar un tamaño comercial. Como os expliqué antes, hay pepinos que tardan 3 años y otros que tardan 10. Entonces, consideramos que era algo bastante importante. Ay, perdón. Para finalizar ya, por último, que me enrollo como una persiana, deciros las conclusiones. Por lo tanto, o sea, la sobreexplotación de los pepinos de mar podría provocar lo siguiente: una pérdida de la biodiversidad. Tal como hablamos, por ejemplo, por las asociaciones y de organismos que dependen de ellos, como por ejemplo por su papel en la aireación del medio, que beneficia también a especies infaunales. Aunque no se vean, son importantes también. Puede tener un impacto importante en la cascada trófica. Por los depredadores que dependen de ella, tendrían que buscarse otras presas. Además, puede tener efectos indirectos en la productividad y diversidad de hábitat de fondo blanco, como dijimos, los pastos marinos y los arrecifes de coral. Pueden tener también impacto en la productividad pesquera, puesto que hay algunas pesquerías que los peces que se pescan dependen o se alimentan de pepinos de mar. Y también provocaría la acumulación de productos de desecho no consumidos, como heces, pseudoheces, en el fondo marino, provocando anoxia y todos los problemas derivados. Además, quiero resaltar su papel en la biorremediación de sedimentos, porque los pepinos tienen potencial para reducir por su limpieza el reciclado de nutrientes, residuos, favoreciendo el rápido crecimiento de otras especies de valor comercial, como pueden ser moluscos o algas. Ahora os pasará, bueno, como dijo Eloy, habrá un enlace, un link para que podáis descargar esta lámina que ha diseñado Clara Cerviño, que ha sido un lujazo trabajar con ella y estamos muy contentas con el resultado. Esperamos que a los más pequeños y no tan pequeños podáis disfrutar coloreando y aprendiendo un poquito más lo que acabo de explicar. Y para comprobar lo que acabamos de ver, os he propuesto como una serie de examen, cuestionario, nada, son nada más que 10 preguntas tipo test, sencillitas, para ver si habéis más o menos entendido los conceptos de esta charla. Y al final, pues nada, os dará la nota de cuánto habéis aprendido. Muchísimas gracias por vuestra atención, por los que estáis al otro lado o por los que me vais a ver más tarde. Gracias a la organización, a Eloy, al equipo técnico, a todos los que hay detrás. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania, por esta interesante charla sobre este animal tan desconocido y a la vez tan codiciado, por lo que nos contaste.
Y ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Ya nos están llegando las primeras. La primera tiene que ver con esos superpoderes que nos decías que tenía el pepino. Y Sara nos dice, con respecto a la autoevisceración, ¿regenera fácilmente después los órganos que han expulsado para escapar? Depende un poco de la especie. Vale, los túbulos de Cuvier sí que los regeneran bastante rápido, pero los órganos internos, por lo que vimos, sobre todo las especies de aquí, puede tardar más o menos como unos 2 meses. Por eso que puede estar 2 meses sin comer. Claro, ya es bastante. Luego también Elena Pintos nos dice, ¿está afectando el cambio climático en la bioturbación que produce la holoturia? Está afectando. Yo creo que, bueno, hay un vídeo muy interesante, lo que pasa que ya nos quería colapsar mucho. No sé si tanto como sea la bioturbación, pero sí que afecta, sobre todo, a las especies que viven en aguas poco profundas. El calentamiento del agua lo que está provocando es como que se desintegran. Hay un vídeo que podéis buscar en YouTube sobre un cultivo que hay en Japón, donde las profundidades a las que se cultivan son muy pocas y hubo pérdidas, creo que fue hace 2 veranos, algo así, y ves cómo se desintegran realmente los pepinos. Al tema de la bioturbación, yo creo que realmente es el pepino quien beneficia al cambio climático. No sé si me expliqué bien lo que puede hacer la pregunta. Sí, sí. Yo creo que está claro. Luego, mientras nos llega alguna más, yo quería preguntarte, nos has comentado al final de la charla que la holoturia es un animal que está muy codiciado, sobre todo en el mercado asiático. No sé cómo verías tú sobre cómo podría influir aquí una sobreexplotación del pepino de mar aquí en las rías de Vigo o en las rías de aquí de Galicia. Vale, la sobreexplotación aquí podría ser, más o menos actuar igual que en otros ecosistemas. Sí que considero que son más importantes, sobre todo por nuestra tradición en la maricultura o en las bateas, en la producción de marisqueo, puesto que nuestros fondos, pese a que tenemos unas aguas muy ricas, vale, nuestros fondos igual no son tan ricos, o ricos sí que son, pero son un poco más sucios. Entonces, sí que los pepinos, el papel importante que tienen en esa limpieza de los fondos, igual aquí sería más notable que en otras localidades. Y bueno, también nos comentaste que el proyecto está ahora a punto de acabarse en agosto. Y ahora, los siguientes pasos después del proyecto, ¿cuáles son? ¿Cuáles hay que dar? Pues nada, los resultados se presentarán el mes que viene seguramente. Y desgraciadamente hay algunos objetivos que quedan a medias. Por ejemplo, o sea, la talla de primera madurez si se ha resuelto, el ciclo de vida también, biometrías más o menos también, pero el crecimiento, estamos hablando de que son crecimientos lentos, por lo cual en un proyecto, o sea, corto, tampoco es que sea tan corto, fueron 3 años, pero entre carreras, los papeleos, los contratos, y te pones a ello, además que tuvimos mucho problema en encontrar juveniles, que no los habíamos encontrado en el medio, y tuvimos que recurrir al cultivo. Finalmente conseguimos cultivar esta especie, tenemos los primeros juveniles, pero claro, para saber el tamaño comercial ahora mismo igual están de este tamaño y sería interesante continuar. Habrá que buscar otras fuentes de financiación porque no lo renuevan, desgraciadamente. Pues voy a ver si creo que no tenemos más preguntas por parte del público asistente. No sé si nos quieres decir algo más. No, nada, que ha sido un placer. Pues nada, nosotros reiterar nuestro agradecimiento a Tania por esta ponencia tan interesante. También agradecer a Campus do Mar por colaborar con nosotros y a todos los presentes que están en esta charla virtual. Esta es la última charla que vamos a tener en este ciclo de verano sobre los océanos. Quedarán todas colgadas en nuestra plataforma online Fundación TV y también, como dijo Tania antes y como dije yo en la presentación, quedará colgado en la descripción del vídeo tanto el cuestionario como la lámina descargable.
Muchas gracias a todos y buenas tardes.